El amor no existe. Esa es la frase que nosotros los feos utilizamos. ¿Qué tal, saludines y los saludines? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque yo estoy demasiado, demasiado bien. La verdad, muy, muy contento porque a ustedes les encantaron los videos de la Neko. Pero bueno, pues ya sin más preámbulos, el tema de hoy es... Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre el amor, esa cosa que a mucha gente le preocupa, pero en serio le preocupa bastante, así de que no tengo pareja, así, muy feo. Y como les digo, que la gente se preocupa mucho, pero la verdad no mira los defectos, no mira lo que tiene que hacer para poder enamorar a alguien. Y si te soy sincero, si quieres realmente enamorar o que alguien te quiera de verdad, escucha esta frase: entrega todo de ti, sin esperar nada a cambio. Aunque si somos sinceros, hoy en día no es necesario entregar todo, simplemente con que entregues la parte de abajo. Ya, Ricardo, en serio, mira, yo siempre he sido fiel, en la relación siempre doy todo de mí, siempre lo apoyo, siempre estoy con él y siempre me va mal, siempre le doy todo y me va súper mal. A ver, pero espera, ¿cuántos años tienes? 15. Quizás si puedas encontrar el amor de tu vida a tus 15 años, pero no debe de ser algo que te urja, ¿sabes? Yo conozco gente que en verdad los conoció hasta antes de los 15 años y ahí andan todavía, pero no te debe urgir, ¿ok? ¿Va? ¿Y a mí qué me puedes decir? Yo ya tengo 19 años, he tenido 3 novios y todos han resultado unos patanes. Yo en serio no he cometido ningún error que yo sepa. A ver, entonces dices que no has cometido así ningún error durante la relación. No, ninguno. Ok, a ver, entonces dime más o menos qué te gusta hacer, tus gustos en general. Bueno, pues a mí me gusta salir los sábados con mis amigas a las discos. Ah, me encanta el reggaetón y la banda, es lo mejor que hay. Y la verdad que así no me gusta la escuela. Casi siempre me boto las clases, la verdad que así no me gusta, pero yo no he cometido nada, así en la relación, o sea. Ah, mira, ya sé cuál fue tu error. Ay, a ver, ¿cuál? Nacer. Pero ya hablando en serio, cuando tienes una relación y después termina por una u otra cosa, eso te hace más fuerte, incluso te hace perder ciertos miedos. Te asusto, te asusto. Por ejemplo, ya no me asusto con eso. Y mucha gente, créeme que sí se asusta. Yo ya no. Ya para terminar te quiero dar una última cosa, un último consejo. Más bien es lo más tonto o estúpido que puedes hacer en esta etapa del amor: pelearte porque te bajaron a la novia. Decir lo siguiente: cámara, güey, ese güey, ven, Brian, Kevin, vengan, ese güey es el que me bajó a la novia, vamos a partirle en toda su madre. Suena tan estúpido como decir que un vato que iba manejando el tren atropelló a una persona en las vías del tren porque la persona que atropelló se quiso aventarse para suicidar. O sea que van a meter al vato a la cárcel porque atropelló al vato que se quiso suicidar. Así suena decir que le quieres pegar a alguien porque te bajó a la novia. Definitivamente la culpa no es de un tercero. Nadie entra si no lo dejan entrar. Ay, no manches, yo debería de ser filósofo. Y no, amigos, no es por ser... No. Bueno, sí. Nah, simplemente es cuestión de razonar, no sean tontos. Gracias por haber visto este video. Si te gustó, recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte acá abajo. También a ir a mi segundo canal, que estoy subiendo una que otra cosilla por ahí cada que me acuerdo. Pero ya, en serio, muchísimas gracias. Espero también visites todas nuestras redes sociales, que ahí están abajo en la descripción. Nada más píquele y pues, ahí salen las redes sociales. Y también recuerda que si no te suscribes vas a tener un hijo como yo. No me puedo ir sin antes mandar saludos a Poker Gamer y a William Arturo. Muchísimos saludos, muchísimas gracias por estar ahí. Oye, pero ellos, ¿cómo le hicieron para que le mandara saludos? Simplemente comentaron: Ricardo, mándame un saludo, inserte su justificación aquí y ya. En serio, simplemente tienen que comentar por qué quieren que les mande un saludo y yo se los mando. Aprovechen ahorita porque algún día se me va a subir y no se los voy a mandar a nadie. Así que, ahora sí, adiós. No se rindan por nada. Ustedes son grandes y pueden llegar a donde quieran, saludines. Pase lo que pase, sigan ahí, el que persevera alcanza. No quiero ser uno más de los que viene estorbando.